Hola a todos, este vídeo es la continuación de un vídeo anterior que dediqué a los medidores de voltaje en corriente continua de bajo coste. Aquí abajo os pongo el link, ya os mostré el medidor en un vídeo anterior, os mostré cómo funcionaba y cómo se podía conexionar, y una de las consultas que salió a raíz de ese vídeo es cómo lo iba a adaptar yo al coche, ya que indiqué que era un aparato que lo iba a instalar en el vehículo. Pues nada, después de mirar, de hacer pruebas en el vehículo, no había un emplazamiento adecuado para poder colocar el medidor. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido adaptarle una caja de las de electrónica, una caja de montaje, de las típicas que venden en los comercios del ramo de electrónica. Y la misma, lo que he hecho es mecanizarla, adaptarle los agujeros para los dos medidores. Le he añadido un medidor de temperatura, un termómetro que tenía aparte. Y al menos aprovechamos al máximo el espacio de la caja. Son dos aparatos independientes. A la izquierda tenemos el termómetro con su sonda de temperatura. Le he hecho un agujero por la parte inferior para que la sonda asome y tome la temperatura del habitáculo, del vehículo, de la cabina. Y en el lado derecho tenemos la parte del voltímetro. El voltímetro, como después de realizar pruebas en el vehículo, emite bastante luz donde lo voy a colocar, puedes tener problemas de que deslumbre por la noche, pues lo que he hecho ha sido aplicarle un interruptor colocado en la parte de inferior. Ahora lo voy a conexionar y veréis cómo lo haríamos, nada, más que nada porque veis un par de soldaduras, y podemos cortar la alimentación de entrada al voltímetro. Por lo tanto, por la noche, si no lo necesitamos, podemos apagarlo. Pues nada, vamos a ver cómo lo haríamos. Para recordatorio, este tipo de voltímetros de sencillos de panel de bajo coste tienen tres cableados. Tenemos que alimentar la masa, el negativo. Tenemos que alimentar el voltímetro en un rango entre 4,5 y unos 30 voltios. 12 voltios no tiene ningún problema para funcionar. Por lo tanto, negativo, rojo, positivo. Y el punto de medida lo tomaremos con el amarillo. Por lo tanto, como siempre vamos a estar alimentados a 12 voltios en el automóvil y vamos a medir voltaje de batería, rojo y amarillo van unidos. Juntaremos los dos y el negativo directamente a la conexión. Ahora, cuando pasemos al vehículo, lo veréis. Ahora lo único que tengo que hacer es unir rojo y amarillo, pasarlos al interruptor y de la otra salida del interruptor un cable que voy a añadir, que junto con el negro alimentarán el medidor. Lo dicho, muy sencillo, vamos a verlo ahora. Acerco un poquito la cámara, que lo veamos un poco más en detalle. Y ahí lo tendremos. Por lo tanto, uniremos los cables amarillo y rojo. Lanzaremos los mismos un poquito, para que quede una unión más resistente. Cortamos las dos punteras. Un poquito más atrás la cámara y luego ya haremos la definición de las soldaduras. Pelamos las dos puntas. Como es un cable muy fino, inicialmente no quiero intentar cortarlo excesivamente con la tijera, ya que hay peligro de que podamos cortar el mismo, podamos romperlo. Ya lo tendríamos aquí. Trenzamos los dos cables. Y ahora ya realizamos el punto de soldadura. Como solamente es un interruptor de dos contactos, es indiferente donde coloquemos los cableados. Lo primero que haremos será dar un primer toque de soldadura a los contactos, estañarlos, para a posteriori proceder a soldar el cable. Ahí ya tendríamos, damos una pequeña estañada a la puntera del cable para que el mismo no suelde sin ningún problema. Ahí le tendríamos estañado
Y ya podemos soldar el cable. Ahí ya tenemos el cable unido. Vamos a soldar el cable de salida, perdón, el cable de entrada. Fallo mío, no es cable de salida, es cable de entrada. Daremos una estañada al cable para que suelde mejor y que después en la regleta de conexión no tenga problemas. Estañado por ahí, estañado por aquí. Recortamos un poco la punta y podemos soldar el mismo. Como hemos puesto estaño, ya como indicaba antes, como habéis visto, ya solamente es acercar la puntera del soldador y acercar el cable. Tenemos estaño en los dos lados, por lo tanto, suelda la primera. Del tema de soldaduras, próximamente miraré de dedicaros algún vídeo, tanto de soldaduras como un poco de el vocabulario sobre el tema de soldaduras, qué es un punto de soldadura, qué es estañar un cable, qué es una soldadura y alguna cosilla más. Pues nada, ya tenemos los dos cables a punto para ir al vehículo y colocar el medidor. La tapa, no lo he comentado, he hecho. Ya tengo marcadas los dos agujeros de la solución que voy a adoptar en el coche, que creo que si no queréis agujerear el coche os va a gustar bastante. He mecanizado el agujero de entrada de los cables y la parte posterior de la tapa no necesita tornillo, ya que realmente la caja va a estar apoyada por su parte posterior y sujeta por los dos tornillos inferiores. Vamos al coche y vemos cómo quedaría. Después de realizar pruebas de situación en el vehículo, el emplazamiento más adecuado para poder colocar la caja, ya que en otras partes quedaban tapados los instrumentos del vehículo, he decidido colocarlo en el lateral del mismo, junto a la toma de la llave. No hay problema para poder introducir la llave, maniobrar y demás. Y nos viene una pequeña duda. ¿Qué hacemos? ¿Agujereamos el tablero del vehículo o miramos de buscar? Bueno, si intentamos pegarlo, este tipo de cajas pesan bastante. Aparte, el vehículo tiene el inconveniente de que el interior se calienta mucho, por lo tanto la caja se caería. La solución que he decidido adoptar ha sido una intermedia entre taladrar y pegar. La solución es colocar un ángulo de metal, una pieza doblada a la que le he realizado dos agujeros. Dichos agujeros coinciden con la parte inferior de la caja y dicha pieza quedará insertada entre un pequeño hueco que hay entre el tablero y la parte inferior. Por lo que, con la ayuda de un destornillador, en mi caso es un Chevrolet Aveo, realizando una pequeña palanca, podemos introducir la pieza y nos queda completamente firme para poder colocar la caja en esta ubicación. Ahora, si la suelto, como no lleva los tornillos, se caería, pero tal como veis, quedaría colocado de esta manera. Acercamos un poco, luego ya lo veremos un poquito más en detalle. Y nada, ya lo que vamos a hacer es colocar el cable de alimentación. El cable de alimentación tenéis que buscaros un punto que, estando el vehículo, bueno, depende como queráis. Si queréis tener siempre el voltímetro encendido, como tenéis interruptor, lo podéis apagar a placer cuando queráis. Lo más adecuado es buscar un punto de alimentación que, cuando el vehículo esté en marcha, tenga 12 voltios. En este caso, el punto es la toma del mechero. He seguido los cableados por la parte inferior, desde el mechero hasta la caja de fusibles, y antes de entrar en la caja de fusibles, he sacado una toma de positivo. Y el negativo lo he llevado a una de las masas metálicas, a una chapa de las que tiene el vehículo. Pues nada, ya solamente lo que tenemos que hacer es conexionar nuestros dos cables a la regleta y lo tendremos listo.
Se intento no tapar, ya que en el vehículo realizar maniobras de este tipo son un tanto complicadas. Poder ver la cámara, atornillar y demás. Como son cablecitos muy finos, no los atornillaremos excesivamente, ya que los mismos se cortarían, se partirían. Atornillamos el negativo. Y ahí le tenemos. El cable lo enganchamos en la muesca que hemos realizado de entrada en la caja. Lo he enfundado con cinta aislante, ya que era un cable blanco, no tenía cable negro. Por lo tanto, la opción era o pintarlo o enfundarlo de cinta. Yo lo he enfundado. Doblaremos la regleta para que quede adaptada en el interior de la caja. Colocaremos un poco más abajo para que haya más margen de cable. Ahí le tenemos. Y ya solamente colocamos la tapa y ya estará listo. Buscamos la muesca que le hemos hecho a la tapa para que pasen los cables. Y ahí le tenemos. Y ahora ya solamente tenemos que situar la pieza metálica donde hayamos realizado los agujeros en la caja para que nos coincida con los agujeros. Atornillaremos el primero. Atornillaremos el segundo y ya estará lista. Previamente ya había tomado las medidas, había realizado una primera prueba, por lo tanto nos coincide perfectamente. Colocamos el cable por la parte interior, que quede oculto, y ya tenemos listo nuestra adaptación. Pondremos en marcha el vehículo. Para que veáis, voy a quitar el limpiaparabrisas porque si no tenemos problemas de ruido, molestias y demás, y no veremos el voltímetro. Aquí lo vemos por la parte superior. Ponemos en marcha el vehículo o damos contacto, mejor dicho, y ya tenemos nuestro voltímetro funcionando. La única pega que tiene el mechero es que en algunos coches, cuando damos contacto de encendido, el punto del mechero se queda sin voltaje, como pasa en este vehículo. En otros vehículos, por ejemplo en el Opel Zafira, no sucede esto, y podemos poner en marcha el vehículo, podemos dar contacto sin que perdamos el voltaje en el mechero. Ahora, como tenemos mucha luz, apenas se ve. Además, enfocando con la cámara, coge muy mal los LED. Aquí vemos la medida y veis la medida de voltaje. Si quisiéramos apagar el mismo, porque nos deslumbre por la noche, por ejemplo, tenemos interruptor de apagado. Vamos a ver en el momento que cortemos la alimentación del vehículo, cortemos voltaje encendido, nuestro voltímetro queda apagado. Pues nada, espero que esta pequeña adaptación al vehículo, en vehículos donde no es posible insertar el voltímetro, tal como sucedía en este vehículo, que no había un hueco adecuado para poder insertarlo, que veáis cómo se puede hacer una pequeña adaptación. Y nada, que os animéis a colocar el voltímetro en el coche. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.